Teo, ahora salgo a despedirme. Hola. Hola. Madre mía, Miguel, si es que no me lo puedo creer. ¿El qué? Pues que hayas comprado el billete para irte a Londres. No sé, Miguel, cuando lo hablamos yo pensaba que solamente era una idea, que no era definitivo. María, no hagas un mundo. Ya sabemos cómo están las cosas aquí y necesito poner tierra de por medio. Vamos, que no vas a volver, ¿no? ¿Tienes pensado quedarte allí? Volveré, aunque sea para cerrar el café. Es que no puedes marcharte, Miguel. No puedes, no puedes. María, ya no hay nada que me ate aquí. ¿Cómo que no? ¿Y nosotros? O sea, mi familia. Tu familia, pues, tengo buenos recuerdos y mucho cariño. No es fácil de olvidar. Ya, Miguel, ¿y mi hermana qué? Tu hermana y yo ya no estamos juntos. Lo único que puedo hacer es desearle lo mejor. Ay, Miguel, si es que no puedes marcharte. Que yo sé que tú la quieres mucho a ella y ella también a ti. Sí, pero es que a veces quererse no es suficiente. Hacen falta más cosas para que una relación funcione. ¿Un hijo, quizás? Un hijo es el parche que ponen muchos cuando el amor se agota. Bueno, pero ese no es vuestro caso. Vamos, si os queréis muchísimo, eso ya lo sé yo. María, ¿a qué viene todo esto? Ay. Miguel, que Leonor está embarazada. Ay, Virgen Santa, si es que mi hermana me va a matar cuando se entere de que te lo he dicho. Miguel, ¿lo has entendido? Que mi hermana está embarazada. Solamente lo sé yo, ¿eh? Bueno, y ahora tú, claro que te lo acabo de contar. Madre mía, qué tonta soy. Yo es que pensé que antes de marcharte tenías que saberlo, Miguel. Ahora sí que tienes un buen motivo para quedarte aquí, ¿no? Digo yo. Vale, yo me voy, que ya te lo he dicho.